yo soy Sandra y estoy súper feliz de estar con ustedes en este programa de cuidado físico corporal de Jóvenes por TV. ¿Cómo están? Yo soy Daniel. ¿Sabías que comer insectos puede hacer grandes cosas por tu salud? Si no lo sabías, quédate con nosotros. Insectos, músculo, proteínas, sabores mexicanos. Verás que todos los caminos nos llevan al cuidado de nuestro cuerpo. En este programa hablaremos sobre los insectos comestibles y nuestra salud. ¿Valen la pena incluirlos en nuestra dieta? ¿Da lo mismo comer un taco de insectos que un taco de carnitas? Lo primero que debemos saber sobre los insectos comestibles es que contienen mucha proteína de buena calidad y que en muchos lugares, México incluido, hay una gran tradición sobre su consumo. En algunas regiones de nuestro país son muy fáciles de conseguir. De hecho, hay más de 500 especies comestibles en México. Compararemos un platillo de chapulines contra otros alimentos y veremos cuál es mejor para mantener saludables tus músculos. El acto de comer insectos se llama entomofagia. De las 2.000 especies de insectos comestibles que existen en el mundo, poco más de la cuarta parte se encuentran en México. El Estado de México, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número de especies de insectos comestibles y en donde gozan de mayor popularidad en las mesas. Lo cierto es que muchos estados, particularmente del centro y sur del país, tienen platillos tradicionales en los que los insectos comestibles juegan un papel importante. Ya sean escamoles, hormigas mieleras, chicatanas, jumiles o gusanos blancos de maguey, la cocina mexicana ha sabido integrarlos desde tiempos prehispánicos. En la actualidad, aún forman parte de nuestra valiosa cultura gastronómica. Estos pequeños y patudos insectos, los chapulines, son una botana muy popular. También suelen servirse en sopas o sobre enchiladas o tlacoyos y le dan un toque especial a los platillos más elaborados o sofisticados. ¿Qué tienen de especial los chapulines y en general los insectos comestibles? Proporcionalmente, los chapulines tienen más proteína que la carne. Más del 70% de su masa corporal está formada por proteína de alta calidad, a diferencia de la carne, en donde poco más del 20% de su masa corresponde a proteína. Los chapulines también dan más energía que el trigo, es decir, si comparamos un gramo de chapulín con un gramo de trigo, hay más calorías en el gramo de chapulín. Nutricional y culturalmente vale la pena darle una oportunidad a los insectos comestibles. ¿Sabías que México es el país del mundo con más insectos incorporados a su dieta? No lo sabía, pero el otro día probé una sal de gusano con chilito piquín que me gustó muchísimo. A mí los tacos de escamoles, ya sabes, esas larvas o huevos de hormiga negras o rojas me traen muy buenos recuerdos, con tortilla hecha a mano y una salsita verde. Sí, tienen un sabor muy delicado. ¿Sabías que las hormigas de las que provienen los escamoles construyen sus nidos debajo de nopaleras, magueyes o mezquites debajo de la tierra? Para recolectar escamoles se cavan hoyos de 2 a 3 metros para encontrar el nido. Sin embargo, quienes se dedican a la recolección deben volver a tapar el nido para que este se regenere y sea sostenible. Yo también tengo recuerdos con insectos. Mi abuela decía cuando no me estaba quieta, ¡ya deja de moverte como chinicuil! ¿Sabes qué es un chinicuil? Un gusano blanco de maguey, que es una larva de mariposa y supongo que se mueve mucho. Lo sorprendente de todo esto es que podemos pensar que es una costumbre muy local, muy de nuestro país. Cierto. Sin embargo, hay muchos lugares en el mundo donde también son afectos a comer insectos. Veamos la siguiente cápsula. Aquí en el centro de Yaoundé, Camerún, los comerciantes venden algunos de los manjares más apreciados de la región. Según la temporada, los saltamontes, las termitas o en este caso las larvas del gorgojo de palma se alinean en los puestos. Moi je mange les insectes, c'est trop nutritionnel, donc ça nourrit le corps et ça n'a pas de graisse et ça ne nuit pas au corps. C'est un truc que si un être humain mange ça tout le temps, peu rare qu'il aurait des maladies. Aquí los insectos aportan una contribución positiva a la dieta, dado que están llenos de proteínas, vitaminas, fibra y minerales. Y no solo es importante su contribución a la dieta local, también proporcionan oportunidades para obtener ingresos.
Aquí en los bosques que rodean la aldea de Yen es la temporada del saltamonte. Philomène Enama está recogiendo grillos junto con otras mujeres de la aldea. Algunos los cocina para alimentar a su familia de 7 personas, el resto lo lleva al mercado para vender. Je vois que les insectes sont bons parce que quand on n'a pas encore eu les reproduits des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on prépare, on mange. L'autre, on peut vendre. Donc, ça nous aide vraiment, les insectes. En la temporada alta, una mujer puede recoger saltamontes como para llenar 4 botellas de agua, que venderá en un día al equivalente de 15 euros. La función de la mujer en la recolección de los insectos es muy importante debido a que en muchas partes del mundo las mujeres son responsables de garantizar que haya comida en la mesa para alimentar a su familia. Hasta hace poco los insectos eran considerados un recurso inagotable, pero el crecimiento de la población ha determinado la explotación excesiva de algunas especies. A su vez, los incendios forestales y la degradación del hábitat debido a la explotación maderera insostenible han llevado a algunas especies al borde de la extinción. The rearing and domestication of insects can help the conservation of wild insect populations while simultaneously contributing to livelihoods and food security. Insects have a huge potential for both feed and food. We're already seeing developments in terms of using insects as animal feed and also being incorporated onto menus and into processed foods. While we won't be seeing insects on the table of a Sunday lunch anytime within the next decade, we know that insects have a huge potential, and we hope that slowly but surely this can be realized. El crecimiento demográfico, la urbanización y la clase media en aumento están contribuyendo a una creciente demanda mundial de proteínas. Los insectos contienen altos niveles de nutrientes esenciales y vitaminas, así como alto contenido de proteína comparable al de los productos cárnicos. Se espera que los insectos sean considerados un complemento viable para la dieta humana no solo aquí, en África Central, sino también en muchas otras partes del mundo. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los insectos comestibles brindan también muchas ventajas ambientales. Por un lado, pueden alimentarse de residuos biológicos y transformarlos en proteínas de alta calidad. Por otro, son más resistentes a las sequías que el ganado y su producción requiere mucha menor cantidad de agua. Se cree también que producen menos cantidad de gases de efecto invernadero. Como vimos en la cápsula, también son en ciertos lugares una fuente de ingresos para las personas que los recolectan. Como en todas las actividades, es importante que esta práctica se haga de forma sostenible. La mayor parte de la recolección de los insectos comestibles es silvestre. Sin embargo, también existen granjas donde los crían. Eso permite que los insectos se reproduzcan y aumente la oferta de insectos para su venta. Además de tener un mercado dentro de la industria del alimento para el ganado, existen especies con un gran valor en el mercado para alimentos para humanos, que se les considera un manjar. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña la maestra Gwendolyn Dávila. Ella es nutrióloga, maestra y candidata doctoral en Ciencias de la Salud. Hola, mucho gusto. Un honor ser parte de este programa. En gustos personales, ¿qué prefieres? ¿Taquitos de escamoles o chapulines con limón y chilito en polvo? La verdad es cuando se trata de alimentación, es muy difícil decidir. El sabor único de los chapulines, la verdad es que a mí me fascina. Justo como botana, suelen ser una botana muy saludable, pero también los taquitos de escamole, cuando los combinamos con nopales, cebolla y una salsita de jitomate, son buenísimos. Entonces, me encantan los dos. Sabemos que los insectos comestibles son una proteína de alta calidad. ¿Esto qué significa? Bueno, la calidad de las proteínas va a depender de la combinación de los aminoácidos que lo conforman. Los aminoácidos son generalmente las pequeñas moléculas que se unen para formar. Pensemos en la proteína como una pared enorme construida de muchos ladrillos, en la que el tipo de ladrillos utilizados va a determinar qué tan fuerte es esa proteína.
Dicho de esta forma, los insectos comestibles como los chapulines, los escamoles, los humiles, las hormigas chicatanas y muchas otras más que podemos encontrar en nuestro país, contienen esa combinación específica de aminoácidos fuertes llamados aminoácidos esenciales que nuestro organismo necesita para formar músculo, dar soporte y estructura a todo nuestro cuerpo. Es por esto que se les denomina proteínas de alta calidad o proteínas de alto valor biológico. ¿Qué papel juegan las proteínas en la formación del músculo? Claro, las proteínas definitivamente son el principal combustible para el desarrollo y la formación de músculo en nuestro cuerpo. Cuando consumimos alimentos con proteínas, estas se degradan en el estómago en sus unidades más pequeñas, que son los aminoácidos, los cuales se absorben en nuestro intestino y viajan hacia las fibras que hay en nuestros músculos para aumentar su volumen y ayudar en las tareas de contracción y relajación. ¿Qué otros valores nutricionales tienen los insectos comestibles de mayor consumo? Además de poseer una gran cantidad de proteína de buena calidad, como ya lo mencionamos, estos alimentos también tienen una buena cantidad de vitaminas, minerales como sodio, fósforo, calcio, magnesio, vitamina B, cobre, hierro, que son esenciales para mantener la salud de nuestros huesos, nuestro corazón y nuestro sistema nervioso. Además de que contienen una cantidad considerable de fibra que ayuda a la salud de nuestro sistema digestivo. Si un adolescente quisiera sustituir una ración de carne a la hora de la comida por una de algún insecto comestible, ¿qué cantidad de chapulines, por ejemplo, tendría que consumir? Una porción de carne roja, de más o menos el tamaño de la palma de mi mano, contiene un total de 21 gramos de proteína. La misma cantidad de proteína podríamos encontrarla en aproximadamente 50 gramos de chapulines. Como vemos, es una porción mucho menor. Desde la Organización de las Naciones Unidas se ha llamado al mundo a darle la oportunidad a los insectos de entrar en nuestra dieta. Las fuentes de proteínas de origen animal tienen cada vez una mayor demanda. No solo son importantes para el consumo humano, sino que también son importantes para la alimentación de los animales. Que no son pocos, miles y millones de animales en el planeta, tanto de ganado como de compañía, requieren alimento rico en proteína. Over 800 million people are chronically hungry. International hunger in famine is the worst in living memory. Que sigue con nosotros, maestra Gwendolyn Dávila. Queremos hacerle un par de preguntas más. Si vamos a preparar algún alimento que contenga insectos comestibles y los queremos freír, ¿qué recomendación nos das para que esta fritura sea lo más saludable posible? Esta es una pregunta muy importante. Hay que recordar que la forma de preparación de un alimento puede modificar totalmente su contenido. Es decir, un alimento muy saludable puede volverse poco saludable si añadimos gran contenido de grasas, como en el caso de las frituras. Como profesional de la nutrición, mi recomendación siempre es preferir usar métodos de preparación en los que se conserven mejor las propiedades de los alimentos, como tostar, hervir u hornear. Ahora bien, si se desea freír, lo ideal es usar aceites vegetales como canola, soya o maíz, que son aquellos aceites que resisten a altas temperaturas sin modificar su estructura. No sobrepasar los 190 grados centígrados, hacerlo por un corto tiempo y no reutilizar el mismo aceite.
¿Qué pasa cuando se usa y se reusa el aceite para freír? ¿Qué consecuencias podría traer a nuestra salud? Al someter a los aceites a altas temperaturas por mucho tiempo, ocurre una serie de reacciones químicas que cambian la estructura y hace que pierdan sus cualidades benéficas. Por ejemplo, disminuye su contenido de vitaminas y forman sustancias tóxicas que pueden ser dañinas para la salud. Ok, las consecuencias es que se producen sustancias tóxicas llamadas aldehídos e hidrocarburos, que tienen un potencial para causar daños en nuestras neuronas y causar algunos tipos de cáncer. Además, la modificación química que se lleva a cabo en las grasas hace que se conviertan en ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans, que impactan en la salud de nuestro corazón. Esto también puede elevar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y predisponernos a presentar alguna enfermedad cerebrovascular. ¿Nos podrías dar una receta muy sencilla para darle un toque especial a un platillo de chapulines? Claro. Pensando que la mayoría de las veces consumimos nuestros chapulines con ajo, sal, limón y chilito, hay una versión en la que podemos incluir un toque de chile habanero y dar un sabor original a estos alimentos. Lo único que tenemos que hacer es conseguir nuestros chapulines tostados únicamente. Nuestros ingredientes van a ser jugo de limón, chiles habaneros, ajo, sal de grano y un poquito de orégano. Vamos a licuar todos los ingredientes, ponemos en una cazuela a fuego lento nuestros chapulines y agregamos nuestros ingredientes licuados. Vamos a mover constantemente y al final nuestro jugo se va a evaporar y nuestros chapulines van a quedar muy doraditos. Y así es como en menos de una hora vamos a tener una versión muy original de chapulines. ¿Hay alguna contraindicación para alimentarse con insectos comestibles? La verdad es que no. Los insectos se pueden consumir sin efectos dañinos para la salud. Sin embargo, como todo alimento, debemos asegurar que se haya cumplido con un proceso de lavado, con un proceso o con un método adecuado de preparación en la que la temperatura pueda eliminar cualquier hongo, bacteria o larva y también facilitar la separación de patas, alas, vellos o espinas que pudieran transmitir alguna enfermedad. De todos los insectos comestibles que hay en México, ¿hay algunos que destaquen por su valor nutricional? Por supuesto. Los boquerones y los charales son reconocidos, además de ser una buena fuente de proteína, por ser una excelente fuente de calcio. Una porción de 20 gramos aproximadamente de estos alimentos contiene cerca de 400 miligramos de calcio, que es aproximadamente 4 veces el calcio que contiene un vasito de yogur o un vasito de leche. Sin embargo, la recomendación es tener un equilibrio en el consumo de estos insectos para que podamos aprovechar todas las propiedades que nos ofrecen. Le agradecemos que haya estado con nosotros, maestra Gwendolyn Dávila, y por atender a nuestras respuestas. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos muy pronto. ¿Sabías que la alimentación con insectos data desde la época prehispánica? Y las recetas se han modificado en el tiempo. Me encanta saber que como parte de nuestra cultura y herencia gastronómica, los insectos forman parte importante en nuestra alimentación. La entomofagia forma parte de nuestra riqueza del pasado y estoy seguro que también lo hará de nuestro futuro. ¿Sabes qué otra cosa, además de la alimentación, juega un papel importante en el cuidado de nuestro cuerpo? ¡El movimiento! Practicar ejercicios o deportes es uno de los mejores hábitos que podemos desarrollar. El ejercicio nos da fuerza, elasticidad, salud cardiovascular y, por supuesto, una sensación de bienestar. Así que llegó el momento de movernos. Estoy listo para activar mis músculos y quemar algunas calorías. Yo igual. ¿Listos? A levantarse de ese sofá o de esa silla con el siguiente tutorial que tenemos preparado para ustedes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Luz y estoy encantada de estar nuevamente con ustedes en el programa. Hoy vamos a revisar cómo realizar correctamente la postura de perro mirando hacia abajo. En sánscrito, Adho Mukha Svanasana. Pasamos nuevamente 4 puntos de apoyo. Manos hacia un lado, pies hacia el otro o pasas directo. Sobre tu postura de 4 puntos, vas a abrir tus manos a lo ancho de tus hombros. Tal vez ligeramente un poquito más de lo ancho de tus hombros. Tus dedos tienen que estar completamente abiertos, como si fueran garras. Y aprieta o lanza el peso del cuerpo, lanza el peso de tus manos a las yemas de los dedos.
Así es como deben ir los brazos de entrada. Vamos a colocar metatarso, los deditos de los pies. Como lo hicimos hace rato, lleva tu coxis al cielo con las rodillas flexionadas. Esto ya es un perro abajo, con rodillas flexionadas. Lleva tu mirada al frente, que no sea completamente al frente, sacando la cabeza, ni tan metida que veas el ombligo. Puedes mantenerte en esta postura, la cabeza a la mitad. Vas a estirar muy suave, dos piernas al piso. Este es un perro mirando hacia abajo. La idea es que los talones lleguen al piso. Vas a llevar el ombligo a la columna, respirando. Tu cabeza no debe de salir y tampoco debe de quedar muy metida como esto. La cabeza en postura neutra. Esta postura de perro abajo se ve muy fácil, pero no todos los cuerpos pueden hacerlo de esta forma, con los talones en el piso, con los hombros, con la espalda. Lo que veo de repente en algunas clases es que los alumnos están en una postura como así. ¿Qué tengo que hacer para corregir el perro abajo? Voy a imaginar que empujo el piso con las manos y llevo el coxis más al cielo. Y los talones tal vez lleguen al piso. Tal vez llegan ahí, es perfecto, pero tú tienes que esforzarte o hacer lo posible porque los talones lleguen al piso, que no se queden los talones arriba a propósito. Todo el tiempo vas a llevar el ombligo a la columna y eventualmente los talones van a ir bajando con la práctica, poco a poco. Tal vez tu cuerpo o tu físico no te ayude a que puedan llegar completamente hacia abajo. No es importante. Lo importante es que tus manos empujen el piso, tu coxis al cielo y tus talones quieran llegar al piso. Con respecto a la espalda, tal vez mi espalda pueda seguir encorvada. ¿Qué tengo que hacer para corregirlo? Flexiona las rodillas y lleva el coxis al cielo. Tal vez mis piernas no me dan para ir estiradas. Lo más importante siempre en yoga va a ser la espalda. Entonces, puedes practicar así tu perro abajo y estás fortaleciendo hombros, espalda, relajando el cuello, tu coxis al cielo y no te estás lastimando de esta forma la espalda. Recuerda, con rodillas flexionadas, lo más importante es la espalda. Talones al piso. Este es un perro mirando hacia abajo. Puedes hacer varias respiraciones, de 5 a 10 respiraciones en tu perro mirando hacia abajo. Otras variantes del perro mirando hacia abajo. Si te da llevar los talones al piso, vamos a poder flexibilizar llevando mano derecha al tobillo, contrario, y tu mirada por abajo. Puedes regresar, quedarte 5 respiraciones y hacemos el otro lado, mano izquierda al tobillo derecho. Tu mirada por abajo de la axila al techo. Regresas, bajas rodillas, puedes hacer la postura de descanso o no, una variante más, desde el perro abajo puedes sacar la pierna, primero una y luego otra, puedes flexionar y abrir la cadera, esto te ayuda a ir estirando los músculos isquiotibiales, que son los músculos por detrás de las piernas. Lo que hagas de un lado, siempre tienes que hacerlo del otro. Y regresar. Este fue perro mirando hacia abajo. Gracias. Estuvo increíble hacer el Adho Mukha Savanasana. ¿Adho qué? Adho Mukha Savanasana. Así se dice en sánscrito perro mirando boca abajo. Así se llama la postura que acabamos de hacer. ¿Cómo te sentiste después de haberlo practicado? Pues hacerlo es muy diferente a verlo. Se ve tan sencillo, tan estático, pero en cuanto haces la primera posición, sabes que tu cuerpo está trabajando. Este ejercicio siempre es un reto, pero si lo practicas diariamente, verás qué bien le sienta al cuerpo. La técnica de las recomendaciones de nuestra experta ayudan no solo a que hagas el ejercicio bien, sino que cuides tu cuello, muñecas de posibles lesiones. Gracias por acompañarnos en este programa sobre insectos comestibles. Esperamos haber despertado tu curiosidad por este tipo de alimento de alta calidad. La próxima vez que vayas a un mercado, mira o pregunta qué insectos comestibles son los más típicos de tu localidad.
Pregúntale a tus padres o a tus abuelos si conocen recetas que los involucren y anímate a probarlos en algún platillo típico o familiar. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Cuéntanos qué te gustaría saber para cuidar de tu salud y tu cuerpo. ¡Hasta la próxima!